los pasillos. Ahí, en los pasillos del PRI. Se hablaba quizá de un acuerdo entre Manlio y Henry Munster. Manlio, ¿te tienes que ir? Henry, hice lo que pude. Pero tú también debes comprender que todos tus amigos se metieron en elección. No me cambies el tema, Manly. Hay momentos en que pues las brechas generacionales son las brechas generacionales y nosotros somos los polluelos que brotamos de los huevos y tú ya... No digas, ya entendí. Vengo nada más a despedirme, Henry, mi querido Henry Munster. No me vuelvas a decir como el pinche payaso de mierda. Perdóname, me excedí. Te doy las gracias por todo. No, yo te las doy a ti. No, yo te las doy primero. No, Manlio, ya me las diste. Llámale a Coca. Manlio. Sí, Henry. Háblale a Coca, cabrón. Regresa al grupo de WhatsApp. Para que te regresen por lo menos al grupo de WhatsApp. Bueno, estaba la cosa que parece que había pláticas para que la renuncia de Manlio no fuera aceptada por Henry Munster y sea el propio Manlio quien reforme al PRI desde adentro, ¿no? Porque Beltrones estuvo pidiendo ahí en el discurso que su partido tenga la facultad estatutaria para castigar o premiar a los buenos o a los malos gobiernos. Hizo alusión directa a los gobernadores de Chihuahua, a un Duarte, al de Veracruz, al otro Duarte, al de Quintana Roo, Borge, claramente y contundentemente. También habló de la lejanía del gobierno con su partido, que en las elecciones fue obvio, ¿no? Fue grosero de tan obvio. O sea, cada quien de los amigos de Henry estuvieron poniendo candidatos. ¿Sí? Estuvieron poniendo candidatos como si fuera kermés y esas cosas no funcionan así. Pero bueno, reprochó la intervención de secretarios de Estado y operadores políticos del presidente en las elecciones del 5 de junio, en las que Beltrones no tuvo margen de maniobra para operar el 100%. Ustedes están de testigos todos. Cuando le pidieron a Beltrones que se fuera al PRI, nosotros le dijimos aquí. Igual que a Basabe. Y le dijimos a Manlio, le dijimos el primer día, Manlio, si te dejan operar dentro del PRI y te dejan ser el mandón en el partido y lo que significa, vale la pena. Pero si no te dejan operar y nada más te vuelves interlocutor de los escuincles mocosos que no saben lo que hacen, dije no. ¿Se lo dijimos o no? Sí. Bueno, fíjense, y miren qué resulta. Igual Agustín, igual se lo dijimos a Agustín, y mira, se fue Agustín, ahora se va Manlio. Aun cuando se habla de que no le permitirán irse, hay que ser serios. O sea, sí, hay que ser serios, porque esto que le hicieron a Manlio fue tronarlo. Ahorita, ¿para qué te sirve en la jefatura del PRI? ¿Para hacer el hazmerreír de los otros? De nada.
Entonces ya se escuchan nombres de posibles sucesores de Beltrones. Lo que hayan acordado Beltrones y Henry Munster se sabrá más pronto que tarde. El PRI tiene enfrente 3 elecciones vitales para seguir aspirando a ganar la elección del 18. Nayarit, Coahuila y el Estado de México. Son las aduanas que deben pasar. Ya veremos qué decide su presidente de ustedes para el futuro de su partido, de él, si le da carta abierta ahora sí a quien, bueno, a quien se vaya a quedar en el partido sin tener que ser un correveidile del ejecutivo, del gobierno, ¿verdad? Va a ver cómo se opera la elección del Estado de México para ver quién puede ser el chido que catapulte al candidato a presidente en el 2018. En tus manos yo aprendí a beber agua. Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula. Porque yo corté mis alas y el alpiste que me dabas fue tan poco y sin embargo yo te amaba. Fue mi canto para ti siempre completo. Sin ti no pude volar en otro cielo. Pero me dejaste solo, confundido y olvidado, y otra mano me ofreció el fruto anhelado. Lo que un día fue, no será. Ya no vuelvas a buscarme. No tengo nada que darte. ¿Sería una mala noticia para el país el triunfo de López Obrador? No, nunca lo que decide la mayoría es una mala noticia. Siempre hay que tener buenas lecturas. Bueno.